amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. No olviden darle a la campanita y suscribirse porque estamos cada día enviando, colocando, posteando muchos videos para ustedes. Así que por favor, y síganos también, estamos en todas las redes sociales. Estamos como Creaciones Smile 79 en Instagram, en nuestra fanpage de Facebook, Creaciones Smile, y ahora estamos en TikTok. Así que no se pueden perder ninguna de nuestras redes sociales y seguir aprendiendo este hermoso arte. Hoy traigo algo súper especial y sencillo, muy bonito, que sé que a sus niños les va a encantar. Sabemos que está súper de moda todo esto del tema de los dinosaurios para ellos. Así que vamos a inflar acá. Vamos a inflar a 7 pulgadas. Vamos a trabajar este color verde a 7 pulgadas. Vamos a hacer un cuarteto. Manejando diferentes tonos. Bueno, vamos a hacer ya uno pequeño, número 5. Y vamos a trabajar a 4 y medio. Quiero recordarles que cuando manejamos esta clase de globos de látex, él nos da la posibilidad de dilatarlo un poco más, ¿eh? Cuando manejamos globos satinados, globos cromados, a veces nos empieza a quedar como peras, y la idea no es esa. La idea es que nos conserve el globo redondo. Vamos a amarrar acá la base. Y por acá ya tengo listo un peso de agua que vamos a colocar acá. Listo. Acá voy a hacer otra basecita ya más pequeña. Lo que voy a hacer es trabajarla ya acá con el instalador manual. Y la voy a calibrar a 3 pulgadas y media. Vamos a pasar acá. Por acá tengo este bonito que es la nueva línea de globo platino. Vamos a pasar esta otra. Perfecto. Y vamos a buscar un pedacito de globo acá. Listo, por acá yo tengo estos globos que son los metalizados, y vamos a trabajar este número 2. Pues sabemos que a los niños que más les gusta trabajar el tema, les gusta mucho los dinosaurios, son los niños más pequeños. Vamos a inflar. Voy a amarrar con este globo esta forma. Lo que hago es enrollar y ya lo que hago es amarrar en esta parte. Amarro y vamos a colocar acá. Le doy una vuelta por acá los globos y acá lo colocamos. Acá lo pueden ver el número 2. Lo que voy a hacer es inflar este otro dinosaurio. Vamos a ver. Listo, acá tenemos entonces nuestros mini dinosaurios, y lo que voy a hacer acá es amarrarle también esta parte. Listo. Y lo que voy a hacer es colocarlo por estas partes de acá. Vamos. Y acá estamos colocando este y vamos a colocar este en este otro lado de acá. Los voy a dejar un poco suelto para ahorita hacer lo que es meter el globo rellenito para poderlos correr y ya colocarlos donde queremos que estén. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Cogiendo estos globos de esta manera. Levantar mis dinosaurios.
Y ya acá en este lado también voy a hacer lo mismo y voy a pegar para correrlo hacia este lado de acá. Entonces acá tengo una variedad de colores. Entonces lo que hago es inflar, vea el tamaño que quede suelto. Ay, bueno, ese no quería inflarse. Dilato, suelto. Dilato y suelto. Y tapar. Así. Todo acá. Y lo que hago es enredar en él. Vea. Y lo que hago es subir. Puedo traer hacia acá. Ya lo puedo sacar por acá. Y ahí lo que puedo hacer yo es manejarlo. Ahí, de esa manera. Ya vamos buscando cómo queremos que nos quede. Listo. Tenemos ahí estas dos. Pues yo lo paso un poquito para acá para yo poderlo ver bien. Es como para que no se nos sigan viendo esos pedazos de globo. Voy a seguir amarrando. Por acá tengo un pedazo de mi figura. Ahí lo que hice fue tapar esta parte de acá donde se me veía el globo. Ese sí lo quiero bajar más, como tiene los piecitos. Lo voy a pegar también otro globo por acá. Dejo en dos. Y lo voy a meter acá. ¿Se ve? Lo que me va a hacer levantar, lo que hice fue levantarlo para que se viera más de pie. Nuestros dinosaurios. Ahora lo que voy a hacer es como tengo por acá ya unos inflados, aquí voy a inflar otro, les inflo por ahí como de tres dedos y lo que hago es bajar. Esa técnica se llama tulip y bajo esta parte acá para que me haga fuerza. Entonces meto mi dedo acá, cojo acá hasta donde llega el aire, saco, pellizco y hundo para poder que me sostengan y me queden así. Vamos a hacer varios así y la idea es amarrárselos por acá al número 2 para darle como ese toque al número. Así en esta forma. Ahora voy a hacer lo mismo acá, un moñito. Bueno, vamos a darle como un toque de color. Vamos a colocar este amarillo. Voy a... Acá saco un pedacito, acá saco el aire y saco el otro y acá amarro con la punta del globo. Acá me quedaron tres. Acá en este voy a meter estos y lo voy a dejar de esta manera. Yo lo que voy a hacer acá es amarrar, acá tengo un pedacito de globo. Entonces puede ser, yo creo que lo vamos a hacer de este lado. Tenemos que manejarlo con cuidado acá porque igualmente podemos reventar estos ojales que nos dejan acá, que son para poder manipular y decorar, pero toca trabajarlos con cuidado. Yo lo trabajo así o la otra para darle más seguridad, es mejor enredarlo de esta manera como enredamos los otros. Nos queda un arreglo sencillo, bonito, muy especial que sé que a sus niños les va a encantar. Espero les haya gustado muchísimo, no olviden darle la campanita y estar siempre pendiente de nuestras redes sociales. Nos vemos, chao.